la AHA de este año, que será un congreso completamente virtual, se presentarán los resultados del estudio Atlantis. Es un estudio randomizado que aleatoriza a pacientes a recibir apixaban frente a la standard of care, el tratamiento habitual. Es un estudio muy relevante porque muchos de esos pacientes tienen resistencia a antiplaquetarios, solo un tercio tienen stents, pero un tercio tienen fibrilación auricular y por tanto es muy importante saber si este antitrombótico, el apixaban, es superior, y ese es el objetivo del estudio, en objetivos de eficacia y seguridad frente al standard of care.